Hoy en el Anonymous 503, Nayib Bukele se robará las remesas. Catalino Miranda, somos todos. Los del FMLN salen a chillar. Lady Desvergue se roba el show. Esa imagen, el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. Que comience el juego. Y mirándote a los ojos. No, ni merga. Tu pregunta es bastante vulgar, pero... Respeto, respetuoso. Para negociar absolutamente nada. Para el pepido. Diputada Villatoro. Muy bien, en este día haremos el resumen pero bien peludo de la semana y aquí en pantalla les aparecerán los respectivos saludos de este video. Así que se me amarran bien esa tanga y démosle con todo. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Muy bien, en primer lugar, la hija de la Nidia Díaz salió a decir 50.000 camionadas de puras pendejadas y salió a decir que don Catalino no merece que le hayan quitado sus lujosos buses y que esto solo es el comienzo de un completo robo y que en un mes Nayib Bukele se va a robar todas las remesas. Y sí, señores, como sabemos, esos cerotes de la oposición para meter miedo sí son buenos. Yo que ustedes... los que mandan miles de dólares en remesas a El Salvador todos los meses, yo que a ustedes estuviera bien preocupada ante el panorama que estamos viendo en el país. Y estuviera bien preocupada porque así como el gobierno se apoderó de los 300 microbuses de Catalino Miranda el lunes por orden del CUL, así como le mandaron a la Fuerza Armada, así en un arrebato de esos que se sacan de la manga de la camisa, el gobierno también se puede apoderar de sus remesas, de las remesas que ustedes envían, del dinero que ustedes envían. Así como Casa Presidencial envía leyes a la Asamblea Legislativa que solo convienen a un grupo de poder y que los diputados aprueban sin leer, así, mañana o pasado mañana o en abril, estos fantochesianos pueden aprobar alguna ley para apoderarse de las remesas que ustedes envían. Y la perra seguía y seguía. Y sí, señores, los empleados y familiares de Catalino Miranda fueron a ponerse a las afueras del Isidro Menéndez para pedir la libertad de Catalino Miranda, diciendo Catalino somos todos, y les aseguro que esos majes se creyeron la casaca de la hija de la Nidia Díaz. ¿Y este pequeño trozo de mierda? Y Catalino Miranda va a pasar sus vacaciones encerrado en Mariona o tal vez en el Centro Penal La Esperanza. Pero creo que lo que todos estamos esperando es la marcha de Arena y el FMLN pidiendo la libertad de ese maestro. El Ministerio Público Fiscal se encuentra satisfecho por el resultado obtenido en esta audiencia inicial seguida en contra del señor Catalino Miranda, en la cual la jueza tuvo a bien en considerar todos los elementos probatorios, indiciarios, perdón, que se habían presentado, en la cual por el delito de desórdenes públicos decretó una instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y respecto del delito de resistencia, una instrucción simple. Ese ha sido el fallo que emitió la jueza que conoció la presente causa. Ya valió verga, valió. Y lo único que puedo decir de este video es que tal vez no todos piensen lo mismo sobre la administración del gobierno en los buses de la 42. Y es que algunos están acostumbrados al despergue en las calles y no pueden creer que esto esté pasando en realidad. Mucha gente ignorante que tienen ojos y no ven. Tienen todo y no ven, pues. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué? Y que no ven, pues. Que no ve todo lo que está haciendo. Mire, pues, cómo lo hace a nosotros felices. ¿Va? ¿Y qué queremos más, pues? Nosotros estamos contentos porque
Pues sí, se ve que él se preocupa. Porque antes, mire, ahí le tocaba a uno andar caminando y nadie se preocupaba. Y hoy, mire, cuánto, y más que ni paga la gente, pues, ¿verdad? Entonces se ve que sí, él se preocupa bastante por el pueblo. Aunque algunos dicen que no, pero... ¿No les parece eso curioso? Y en otras pendejadas, los de Cristosal fueron a pedir una reforma de inconstitucionalidad a la ley de agente extranjero, que según esos majes van a invadir la privacidad de los profesionales y siempre importantes periodistas. Y sí, señores, creo que ya nadie se acordaba de esa nueva ley. Estos agentes encubiertos, tal como se hizo la reforma, podrían ser declarados inconstitucionales. Consideramos que hay suficientes motivos de inconstitucionalidad en la reforma. De ahí que nosotros aseguramos de que en este caso hay motivos suficientes para declarar inconstitucionalidad. Y venimos y acudimos a la Sala de lo Constitucional para ponerla una vez más a prueba, tal como hemos hecho en otras ocasiones, que todavía estamos esperando precisamente las demandas, las respuestas ante las demandas de inconstitucionalidad por vulneración, en este caso, al derecho a la identidad también y a la intimidad, en el caso Chivo. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y en otro tema, el presidente Bukele ha elegido nuevo ministro de Educación y nuevo presidente de Bandesal. Y según el Nuegadito Junior, para él no fue transparente estas elecciones y que este gobierno siempre promete cosas que nunca cumple y que ya se parecen al FMLN y que eso no es justo. A estas alturas hay más de 8 funcionarios que le renuncian o que los hacen renunciar y otras figuras interinas que las hemos visto que se han hecho esos movimientos. No sabemos a qué responde. Obviamente una de las características, lo hemos reiterado en muchas ocasiones de este gobierno, es la no transparencia, y justamente se hace este movimiento sin rendirle al pueblo una información, cuál es el motivo o la decisión por qué fue tomada. Lamentamos la situación. Es una característica de este gobierno que dice una cosa, pero al final no cumple. Oílo, como dijo. Y la que también salió a decir las mismas tonterías fue la Anabel Belloso, que salió a decir que estos cambios que ha hecho el gobierno no ha sido transparente ante sus perfectos ojos y que el Nuegado siempre elegía bien a sus ministros, o sea, solo los cambiaba de posiciones de manera transparente. Para este gobierno ni la sustitución de sus propios funcionarios se realiza de manera clara y transparente de cara a la población. En el caso específico del presidente de Bandesal, deberían haber iniciado por rendir cuentas alrededor de los fideicomisos millonarios que ha tenido a cargo esta institución y de los cuales hasta la fecha no se ha rendido cuentas. Por ahí deberían de empezar. Oílo, como dijo. Y el que también salió a decir puras pendejadas fue el cerote del Tortuga Ninja. Y como les digo, esos majes para meter miedo y tergiversar la realidad sí son buenos, porque según ese cerote el problema económico que está pasando en todos lados es por culpa de Nayib Bukele. Hoy una vez más estamos de frente. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. La condición económica que afecta a los hogares salvadoreños es el tema. Vamos a seguir insistiendo. El tema económico. Esta crisis generada por este gobierno y profundizada por otros factores externos es el que está golpeando los hogares y al bolsillo de las familias. La respuesta que se necesita no es más propaganda, no es más ocurrencias, no es más improvisación. No se puede resolver los problemas con medidas cortoplacistas y apagafuegos. Las acciones mal organizadas y poco planificadas que hemos visto esta semana nos indican que no es la manera para resolver la crisis económica. Esta crisis no se enfrenta con comisiones rimbombantes o más soldados en la calle, con más ambiente de tensión y, mucho menos, con operaciones propagandísticas. Esa no es una respuesta seria. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y en el video más peludo del día, esta señora que según dicen es la hermana de la Daniela Genovés, y es que salió a robarse el show y armó el desvergue en la vivienda porque supuestamente le robaron $90 de comisión. Y sí, señores, los del banco se están pasando de cerotes, pero el de caja, ¿qué tenía que ver? ¡Dámelo usted, pues! ¡No sea estúpido usted! ¡Dámelo usted, ladrón! ¿Qué iguales son?
Sí, pero ¿qué? Y no le estoy diciendo que 10 estoy retirando. Al quedar 1851 va a quedar 1841. 800, no 700. No le digo que dice 1700, señor. Y no, esto es el último montaje que me quedó, 1800. Qué duro es. Y que no ve que 10 es acá, usted. Qué pendejo es. Aquí está, pero el monto que me está dejando son de que he sacado 100 ahorita. Y no los he sacado. Me está hartando, no. ¿Qué no entiende, maestro? Bueno, me gusta lo mismo que tenía. Y hasta son los $10. Pero me gusta aquí, los $1800. No, hombre, es el colmo. Estos ladrones en la nariz, el quieren robar a uno. Y si esta gente no dice nada, sinceramente todos son iguales. Sinceramente, si se quedan callados, porque todos son cómplices. No te metas con mi higiene, güey. ¿O quieres que te diga que le bajes de huevos? Y hablando de dinero, salió este video de Ernesto Castro diciendo que El Salvador no volverá al Colón y sé que este tema es para ponernos a debatir un buen rato, pero según Arena y el FMLN es la solución que nuestro país necesita en esta crisis, y si eso fuera cierto, ¿por qué no lo hicieron antes? Desdolarización no habrá. Es que es una locura, man. ¿Cómo vamos a pensar eso? Quitemos el dólar y volvamos a poner el Colón. El Colón. Si es que ese es... Hay algunos que piensan que es la única manera y salida que le queda al Estado. ¿Quiénes? La oposición. La oposición. ¿Y por qué no lo hicieron? O sea, ¿por qué no lo hicieron? Quitemos el dólar y volvamos a poner el Colón. El Colón. Si es que ese es... Hay algunos que piensan que es la única manera y salida que le queda al Estado. ¿Quiénes? La oposición. La oposición. ¿Y por qué no lo hicieron? O sea, ¿por qué no lo hicieron? Se mamó. Y salió este video del cerote de Fortín Magaña diciendo que Nayib Bukele tiene una hermosa barba y un pecho bien peludo y unos brazos bien delgados. O sea, creo que se le está mojando la canoa. Y además, solo vean el tremendo show que van a armar esos cerotes y también vean el precio de la entrada. Mr. Bukele, hombre de pelo en pecho y de bien puesto, lo claro. Mr. Bukele, hombre de pelo en pecho y de bien puesto, lo claro. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Y según la Julia Evelyn, las personas que le suban el precio a cualquier cosa deberían ir presos. Y creo que no se ha dado cuenta de lo que está pasando hoy en día. Y además los amigos de ella están chillando por eso. Pero a la gente no le sirve que anden verificando que los precios han aumentado y que le digan, miren, han aumentado los precios, sino que a la gente lo que le sirve es, mire, este es el precio y si se cobra más en este supermercado, en esto y lo otro, esta gente va a pagar una multa o va presa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se necesita. Y estas se hacen mediante políticas de protección, protección al ingreso de las familias, ¿verdad? Y ahí a partir, digamos, de estas tres medidas, podrían desarrollarse otras y obviamente no toda la gente va a estar de acuerdo, no toda la gente va a estar de acuerdo porque en estas medidas algunos pierden, como por ejemplo los grandes empresarios, los grandes super... Ya valió madres entonces, ¿eh? Y salió este video de Juan Orlando momentos antes de ser extraditado. Y según esa imagen, todo esto que está pasando es una persecución política y que esto lo están haciendo por venganza. Y creo que esas palabras las aprendió de Don Tacuacín, que ya va para el año cubriendo el asunto familiar. Estamos a minuto de entrar en la parte final de esta audiencia, donde el juez va a dar a conocer algo que ya aparentemente los medios ya saben y yo no sé todavía. Sin embargo, cualquier decisión, sé que, como le he pedido a Dios, que sea su voluntad y que Él tiene sus caminos, Él tiene sus formas. Pero es importante que ustedes sepan que sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza. Venganza de quienes tenían al país de rodillas y en la medida que la policía nos permita las libertades a las que tengo derecho, vamos a estar en comunicación. Oílo, como dijo. Y salió este magia a decir que van a fundar un nuevo partido político de los 50 mil que ya tenemos. Y sí, señores, según ese magia, los diputados de Nuevas Ideas han perdido el 40% de todo el apoyo. Y por esa razón están rogándole a la diáspora que voten por ellos otra vez. Para que no les cobren el local,
Entonces, ¿por qué? Porque la gente, aquí ya vieron que realmente la gente ya no lo está siguiendo como antes, han perdido un nicho importante de votos, y para lo cual, pues en Estados Unidos, como ya sí pega, ¿verdad? El bypass, viaducto Los Chorros, que no existe, el tren bala, el aeropuerto, Sur City, que, bueno, imagínate, ya van a inaugurar el malecón, ¿verdad? Que ahora le han puesto, si vos vas, yo fui a hacerme un video ahí al malecón, le han puesto Sur City Under Construction. Chao, oílo, ¿cómo digo? Y a Erika Serpas, mejor conocida como La Gatita, le hicieron una entrevista para hablar un poco sobre sus inicios en los videos para adultos y sobre las distintas facetas que ella ha tenido, ya que como sabemos ha sido pupusera y ahora quiere tener un super canal de YouTube para hacer videos de clases de inglés. Digamos, YouTube ahorita estamos como que queriéndonos impulsar de ahí porque veo que hay bastantes youtubers nacionales y todo el mundo con quien he platicado dicen que es bueno. Entonces, con lo de inglés ha ido bien, pero tiene como que haber una variedad para que pueda atraerlos, ¿verdad? Y la verdad es que yo soy una persona bien multifacética, de que a veces no subo todo por el miedo a que hay varias personas que están esperando ver un error para puntearlo. Porque yo voy a decirlo y lo voy a decir muy claro, o sea, el hecho que yo esté dando clases de inglés gratis, que yo tenga un lado social muy humano y que no me afecte su bullying y su crítica, o sea, eso no significa que yo voy a dejar de ver las áreas de oportunidades que antes habían, por ejemplo. Y no confundan, o sea, una cosa es lo que antes se hacía por mi persona y otra cosa es el área de oportunidad de publicidad de los negocios. Aplauso, por favor. Y sí, señores, en este país tenemos un serio problema con las academias de inglés que supuestamente le quieren poner un alto a las clases gratis de ella, porque según esas academias, si una persona quiere cumplir sus sueños de aprender otro idioma, tienen que gastarles dinero a ellos. Creo que es el impulso que también las mamás puedan ejercer, porque uno de los mensajes más comunes que pudimos ver en mi Instagram era: mi hijo tiene que entre 10, bueno, la verdad es que entre 9 a que 15 años, puede él tomar las clases en lugar de mí. Y al final, yo como les digo, los dos pueden estar en la clase, o sea, es mejor porque así se están apoyando. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes? Las personas que aprenden inglés no tienen con quién. Cierto, cierto. Y para culminar, varias personas quieren darle en la nuca a Felisa Cristales y compartieron estas declaraciones que ella dio en el pasado, y todo esto lo están haciendo porque Felisa Cristales defendió a Elisa Parker, y esto está dando a conocer la comunidad tóxica que tenemos en Nuevas Ideas. Lo que pasa es que todo se maneja. Te hago esta pregunta porque muchos creen que tú estás, ya no estás con el partido, aunque a lo mejor por ley lo estás representando, pero ya no perteneces al partido, ¿no? Por supuesto que estás un poco plegada al partido Nuevas Ideas, que es el que ahora desde luego está. Y no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Estás cómoda en Arena, Feliz? Arena es mi familia, es como mi casa. Arena es mi familia, es como mi casa. De hecho, yo creo que tiene mucho que ver el tema de que sea alguien tan cercano al partido. ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Sí, señores, escriban en los comentarios qué piensan de las tonterías que salió a decir la hija de la Nidia Díaz. Y como les digo, las personas que no viven en El Salvador no pueden creer la casaca de esa señora. Y también los señores del campo, que no saben cómo comunicarse e informarse bien. Y se pueden dejar llevar por la oposición. Pinche gente estúpida y huevona, que no hace nada de su vida. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y también dejen en los comentarios si nos vamos a ir a marchar para pedir la libertad de Catalino Miranda. No, ni merga. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!